Saludos cordiales, querido auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Consultorio Fiscal su programa de confianza, donde tendremos invitados especiales, invitados de lujo que nos van a platicar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con la fiscalización. Por ahí ya empieza a oírse la, la voz, empieza a escuchar eh, estas, eh, bueno, pues estos ruidos eh, un poquito raros para dar pie al tema. Vamos a platicar de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en su primera parte y tenemos para ello dos invitados de lujo y me voy a permitir presentarlos para que nos hablen ampliamente del tema y nos den recomendaciones, que nos den su punto de vista, que nos platiquen sobre cómo se deben de proteger, porque muchos de nosotros salimos todas las mañanas y me protejo, me protejo, me protejo, pero ellos nos van a decir cómo debe de ser legalmente, cómo debe de ser para que en los aspectos fiscales cuando lleguen las diferentes autoridades no tengamos ningún problema y que podamos solventar estas situaciones. Bueno, pues tenemos el, que, que nos acompañe el día de hoy: el licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, azul y oro, por supuesto, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, más azul y oro todavía, dictaminador ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, perito en el área de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socio integrante de Integrate Business Solutions SC, expositor y autor de obras y artículos especializados que al margen nos va a presumir de su nueva obra, de su nuevo hijito y nos va a platicar precisamente porque tiene que ver con la fiscalización y además vende eh, rompope los domingos bueno pues el licenciado en contaduría Miguel Ángel Hernández Yescas gracias querido amigo por estar con nosotros maestro es un honor estar aquí con tu amable público, nuestros amigos azul y oro y que nos acompañan de día de hoy y en temas difíciles complicados pero con soluciones soluciones para todos y cada uno de ustedes así que no se vayan. Así es, que es importante que tengan presente eso que va a haber soluciones. No nada más va a haber el, no, no, no es el, el espanto ni mucho menos, sino sí. que esa, es ese consejo, esa recomendación que les van a dejar, a lo mejor un poquito de tarea, por supuesto, para que se pongan las pilas. Y bueno, nuestro invitado, el que también nos hace a favor de acompañar, invitado de lujo de igual manera, licenciado en contaduría y especialista fiscal. Es egresado, también es Azul y Oro, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista fiscal por la misma unidad de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la ONAM, catedrático Azul y Oro, coordinador de sección en nuestra revista. Entonces también lo pueden leer por ahí, socio, director de Suárez Amador y Asociados SCC, también en EFA Servicios SSC e Integral FMS Consulting Business, SADCB, y bueno, pues él creo que vende piña los domingos. Y eh, aparte Toca Rock, ahí eh, para que lo, lo, lo vayan siguiendo en redes, y presidente de la Academia de Fiscal de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, así como miembro prominente en el Colegio de eh, eh, en la Ciudad Mexicana de Contadores Públicos. Eh, bueno, pues tenemos al licenciado licenciada en y Especialista Fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Mil gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros. Es un placer, es un honor que estés con nosotros. Ahora, pues yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Pues un gusto también estar sí. contigo el día de hoy para hablar de este tema que, híjole, tiene mucho, mucho, mucho de dónde revisar y de lo que todo mundo el día de hoy padece por estos eh, mecanismos de fiscalización que el SAT ha adoptado. Algunos formales, algunos no tanto, pero bueno, vamos a platicar de esto el día de hoy. Excelente. Bueno, pues vamos a dar ya inicio al tema, precisamente esta fiscalización. Y, y una de, la, de, de las ideas y de, y de, de, de tener a, a estos distinguidos invitados, bueno, pues eh, ahorita en el camino nos va a presumir de su de la inteligencia artificial que tiene que ver con esa relación o de esa fiscalización. ¿Por qué, ¿Por qué la autoridad nos fiscaliza? A lo mejor podríamos empezar con eso. ¿Por qué nos fiscaliza? ¿Por qué, nos, por qué ejerce sus, sus facultades? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la finalidad de la autoridad? ¿Qué es lo que pretende eh, eh, en su momento? ¿Qué bueno, lo que pretende? Recordemos que vivimos en un país democrático, vivimos en un sistema de gobierno donde un, un gobierno va a coordinar, va a manejar, va a gobernar hacia, su, hacia sus gobernados. Y esto requieren recursos. Ahora, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a los mexicanos en su artículo 31, fracción cuarta, que debemos de contribuir para el gasto público. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos, amigos. No dejamos de, de, de buscar en un momento dado, pues evitar lo más posible pagar una contribución. Y no es de ahora, ha sido de la historia de la humanidad. En cualquier etapa de la historia, los romanos, los en el medievo, en cualquier área, si uno le pregunta al ciudadano, ¿te gusta pagar contribuciones? Pues te voy a decir no, no, ni nuestros antepasados que decías, oye, pues necesitamos sacrificarte para que el Dios nos mande la lluvia, pues, mm. pues está feo, ¿no? Mejor que lo hagan al otro, no a mí. Entonces, mucho del esquema ha sido que nuestro país ha estado bajo en el tema tributario de recaudación. Sin embargo, se vino trabajando desde hace más de 20 años en un proyecto de digitalización. Por parte de la OCDE traía un proyecto de implementación hacia las administraciones tributarias que pertenecen a este organismo y que iniciaron un esquema de empezar a trabajar hacia una mejor fiscalización de todos los gobiernos. Ahorita estamos en el tema tributario, la Administración 3.0 en nuestro país, que, ¿qué implica? Pues que se fue desarrollando desde hace 24 años, cuando empezamos con declaraciones electrónicas, cuando empezamos a tramitar nuestra contraseña, nuestra firma electrónica, y esto que ha llevado, que ha ido evolucionando, hace 10 años pasamos a la factura electrónica y se fue trabajando. Entonces, hoy que tenemos un esquema de eficiencia y eficacia tributaria. ¿Dónde lo vemos? Nuestro mismo gobierno ha mencionado, hemos cumplido las metas. 2023 se buscaba en tema de recaudación más o menos 4 billones y medio y el presidente lo agradeció en las últimas eh, mañaneras del 2023 señalando, gracias porque cumplimos con este objetivo. Y si cumplimos... Pues, ¿por qué no subirle un poquito más, ya que el gasto social también se va incrementando? Entonces, para 2024 se espera más o menos 4 millones 900 mil pesos, números redondos, los cuales la misma autoridad ha ido señalando: vamos cumpliendo las metas. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tanto el de que espero que tú vengas a, a pagarme. Confío en que tú vienes a pagarme, pero también te estoy supervisando digital y digitalmente que cumplas con tu obligación. Y si no lo haces, pues ahí es donde empiezan las facultades de la autoridad. Para eso vivimos todavía en un país de leyes donde tiene que estar fundamentado el actuar de la autoridad. Tenemos un documento llamado Código Fiscal de la Federación en su artículo 33 donde hace la primera etapa, donde nos invita a cumplir con nuestras obligaciones cuando la autoridad llega a encontrar alguna diferencia, cuando llega a encontrar una inconsistencia en el cumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente. Entonces, la autoridad empieza de buena onda. Oye, mi estimado Miguel, pues como que veo que por ahí no me presentaste una declaración. Mi estimado Abraham, como que veo diferencias en tus pagos de retenciones. Como que no me cuadra tu impuesto al valor agregado. Entonces, la primera etapa es en un ambiente amigable donde nos invita. Oye, te invito a que te regularices. Si sí si me debes el impuesto, no pasa nada. Aplícate el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, la espontaneidad y me pagas actualizaciones y recargos. Pero hay de ti que no cumplas, porque entonces pasamos a facultades de revisión. ¿O oh, no, maestro, mi estimado maestro Miguel Ángel? Eh, fíjate que es, es muy importante la, la pregunta de Abraham, porque en base a ello podemos entender muchas de las actuaciones de la autoridad que al final del día son obligaciones del gobernado de tolerar. Eh, eh, de acuerdo a lo que establece, como bien comenta Miguel, la Constitución en su forma de organización política, pues tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eh, el ejecutivo es el que se va a encargar de verificar y aplicar las normas que emanan del congreso de la unión entonces dentro de ellas está la obligación tributaria pero el ejecutivo federal tiene que organizarse y se organiza en secretarías de estado. La ley orgánica de la administración pública federal establece claramente que para sus funciones el ejecutivo se divide en estas secretarías y ahí es donde aparece la secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que dentro de las funciones que tiene es verificar que los contribuyentes hayan cumplido correctamente con las obligaciones fiscales. Esta obligación que establece el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución, que es contribuir a los los gastos públicos de la Federación, Estados, Municipios y con los principios constitucionales de proporcionalidad, de equidad, de destino y de legalidad. Bueno, resulta que la Secretaría de Hacienda tiene un órgano desconcentrado que se llama Servicio de Administración Tributaria, que es en donde se concentran todas estas funciones de fiscalización. Pero eh, yo creo que teniendo muy claro eh, esta función del Estado y la necesidad que tiene, como bien comenta Miguel, de obtener el recurso para poder funcionar, porque no podría funcionar un Estado si no tiene recurso, pues tiene la obligación constitucional de hacer y verificar que los contribuyentes hayan cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. En un Estado de derecho y en un país en donde existiera totalmente la cultura contributiva, pues sería como cuando vas al club deportivo, ¿no? Tú te aseguro que no te pesa pagar tu cuota porque vas a entrar a nadar, vas al gimnasio, te dan servicios de salud y, y sales. Hasta masajitos. Sa sales contento del club deportivo. <laughs> bueno, lo mismo sí, debe ocurrir algo. con el Estado. Tú pagas tus impuestos y a cambio de ello tienes beneficios, ¿no? Salud, seguridad. El problema es que eh, los eh, gobiernos que hemos tenido han sido ineficientes respecto al aprovechamiento que debe tener el ciudadano por esto que paga en cuanto a contribuciones. Eh, pero. No debería de costar. Tendría que ser recíproco, pago y recibo, pago y recibo. Pero bueno, eh, esto que comentas, pues da pauta a lo que comentaba Miguel, ¿no? Eh, todos los mecanismos que ha tenido la autoridad de fiscalización eh, dentro de la teoría, pues ya se ha dividido, o se ha hecho una, una subdivisión, ¿no? Entre aquellas facultades denominadas de gestión y aquellas que son de comprobación, que bueno, tú tienes la pauta, ¿van? Para, para iniciar por donde. Por donde Así es. Gustes. Sí, porque. El, 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 es importante tener en cuenta precisamente como decía Miguel ah, bueno eh, eh, aquí el, el maestro Hernández Yescas precisamente así ah, porque hoy tenemos la reunión de, de, de aquí de, de Miguel Ángel entonces bueno pues, <laughs> entonces en cuál de los dos ok de, del maestro Hernández Yescas en el sentido particular de que la, la autoridad en esta eh, eh, en el uso de las herramientas digitales se ha acercado más a los contribuyentes. ¿Eh? O sea, ese es un punto y es una realidad que al día de hoy el contribuyente antes decía en un mundo nos vigila, ahora es neta, ¿no? Ahora sí es real, ahora sí está cercano. Y donde ya 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 conoce e incluso prácticamente efectivas facultades de comprobación, o sea, sé lo que hiciste este año pasado y solamente voy a corroborar, solamente voy a esperar a que me digas qué es lo que va eh, eh, salvo por lo contrario, no, o sea que me puedas explicar y que me puedas desvirtuar lo que yo presumo, lo que yo creo, lo que yo considero en estas eh, 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 e incluso en estas dos vertientes que mencionas, ¿no? Si va a ser sí. de gestión o va a ser este, pues va, va a ir a profundidad en esta en estas tesitura. Entonces, bueno, la autoridad se acerca, pero bueno, no se no se puede acercar así porque sí, o sea, debe de seguir caminos, debe de de, son actos de molestia. ¿Sí? Entonces, ¿ajá? en ese sentido, amigo. No, pero, por ejemplo, hay que recordar algo, mis amigos cibernautas que nos están escuchando. La autoridad siempre va a poder actuar de lo, sobre lo que la ley les permite. No puede ir más allá. Si no está establecido en una disposición legal, la autoridad no debe de actuar más allá de. El contribuyente actúa sobre lo que la ley no prohíbe. Entonces, nos obliga a algo a ambas partes, a estudiar a estar actualizados. Pero para utilizar las herramientas de inteligencia artificial, para utilizar las herramientas ya sea de gestión o de cobro, se necesita crear una base de datos. Y para crear esta base de datos, pues partimos de nuestras obligaciones como ciudadanos. ¿En qué aspecto? ¿Cuál fue la primera visión o la primera misión que tiene nuestra autoridad recaudatoria? Ubicar a todo el contribuyente que genere recursos en este país. Y miren que somos más de 100 millones y la tarea no es fácil. ¿Por qué? Porque entonces lo que se busca es que primero ubicarte. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y qué actividad realizas? Para esto se va a auxiliar de diferentes herramientas. La disposición legal nos obliga a, y a, hoy en día, a partir de los 18 años, a que nos vayamos a inscribir al SAT, aunque no tengamos obligaciones fiscales, aunque no tengamos una actividad económica, pero que ya nos inscribamos. Esto es para ir generando base de datos, para que la autoridad nos vaya ubicando. Y ya en cuanto empieces a tener una actividad económica de generación de recursos, entonces el SAT puede ubicar. Que vas a pagar una contribución, sea de manera directa, como una actividad independiente o una actividad empresarial, o de manera indirecta, a través de un patrón en sueldos y salarios. Pero amigos, ¿qué pasa si yo no me doy de alta? Si yo parto del, pues no voy a a inscribirme. Ahí la autoridad, pues se vale de otras herramientas, como quienes? Sistema financiero. Sistema financiero es, oye, ¿tienes una tarjeta de débito? Sí, necesito tu, tu RFC. Si no me das tu RFC, dame tus datos y yo de todos modos le paso al SAT para que él te dé de alta. Entonces, sistema financiero a través de tarjetas de crédito, débito, monederos, departamentales, todo el sistema financiero está regulado bajo este esquema. Entonces, aquellas personas que dicen, pero pues yo nunca me he ido a dar de alta en el SAT. Nada no, o sea, más hay que preguntarle, ¿tienes tarjeta de crédito de débito? Sí, ya te están revisando, ya te están fiscalizando, aunque no te des cuenta, ¿por qué? Porque hay un reporte que está obligado al sistema financiero a enviarle al SAT. Oye, también tiene otro actor, notarios. Los notarios a través de sus obligaciones, amigos, si esto tómalo en cuenta, porque tú vas a visitar un notario para una compraventa de un bien inmueble, para crear una empresa, para liquidar una empresa, entonces el notario siempre te va a pedir información y la información básica es desde tu constancia de situación fiscal. Aunque no, estés, no tengas una actividad económica, pero tienes que tener tu constancia. Entonces, ahí es donde me voy refiriendo. Hoy la autoridad va teniendo diversas herramientas que van generando la base de datos y, como bien lo señalan las maestras, empieza a revisar. A ver, Juan Pérez. Juan Pérez tiene 18 años y ya empezó a trabajar en sueldos salarios. Y eso lo digo porque sé que muchos de nuestros alumnos nos están escuchando y de pronto dicen: Pues yo soy alumno, a mí, a mí, a mí no me pueden ver, yo soy una, un pez payatito, soy chiquito, que se vayan con los tiburones, las ballenas grises. No, también a ti ya te pueden fiscalizar. ¿En qué momento? Desde el momento en que empiezas a tener una relación laboral, en ese momento ya tu patrón empieza a pagar por ti y el patrón tiene obligaciones como emitirte un CFDI. Pero tu obligación en ese primer año, vas a presentar tu declaración anual. Entonces ahí es donde vienen las facultades de la autoridad. Si la autoridad hoy observa que no presentaste tu declaración anual el primer año, pues te va a decir, oye, Juan, como que me debes tu declaración. Y si no me la pidieron, nos va a mandar carta de invitación. Ahí te la encargo. Si no hacemos caso, entonces sí puede venir un tema de requerimiento, dependiendo porque la autoridad está viendo nuestros patrones de conducta. Pero eso, ahorita lo platicamos, ¿o no, maestro mío. Fíjate que eh, esto, esto que comentas de las cartas de invitación, eh, a través de la reforma que se hizo en el año 2022, se legalizó lo que la autoridad hacía ilegal. ¿Por qué Porque estas invitaciones eh, por correo electrónico, por correo físico, eh, siempre habían llegado? O sea, tiene muchísimos años que la autoridad te mandaba un correo electrónico avisándote que por ahí no habías presentado alguna declaración, o que tenías algo pendiente, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no estaba legalizado, entonces eh, era como decir, son llamadas a misa, ¿no? Nadie les hacía caso y no tenía que pasar absolutamente nada, porque al no estar reguladas, pues no había ni obligación de contestarlas, ni tampoco una sanción por no hacerlo. Pero llega la reforma del 2022, en donde en el artículo 33 eh, del código, pues se establece que ya la autoridad del día de hoy puede mandar comunicados, avisos, exhortos respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que cuando iniciaron estas invitaciones, cuando todavía eran ilegales, les funcionó, porque llegaba la invitación y entonces el contribuyente se sintió perseguido y entonces eh, iba y corregía o por lo menos hacía algo para no sentirse <laughs> Decía, perseguido. Miedo, Exacto, entonces eh, llegaba la corrección y entonces fue un mecanismo eh, ilegal en su momento que funcionó. Que hoy resulta? En esta reforma del 2022, estas invitaciones ya se legalizan. El día de hoy le llega a todo mundo, les aseguro que a muchos de los que nos están viendo el día de hoy les ha llegado o les va a llegar una invitación respecto a diferencias. Y recordemos que la autoridad tiene dos mecanismos de gestión, o tiene varios, voy a hablar de dos de ellos. El primero es la carta de invitación: te llega a buzón tributario por correo electrónico, un aviso en donde te informan que no coinciden tus ingresos o el valor de actos o actividades o tu IVA acreditable con lo que informan los clientes, con la DIOT del cliente o con tus CFDIs. Entonces, hay toda una estructura que se ha generado a partir del año 2014 en función al CFDI que genera una base de datos para la autoridad que utiliza para verificar si yo estoy haciendo las cosas bien. Hay un gran detalle en todo esto. Si me quieren cruzar la información con lo que manifestó Abraham y con lo que manifestó Miguel y ellos presentaron mal su Dios, presentaron mal sus declaraciones, por supuesto que lo que va a ligar con lo que yo tengo pues va a estar incorrecto y entonces no me queda más que presentar la aclaración. Si yo lo que informé, manifesté es incorrecto, lo ideal es hacer la corrección. Miguel, ¿hay multa por no eh, contestar estas invitaciones? No la hay, no, no. pero creo que sí es importante para todos aquellos que nos están viendo el, no, el, el hacerles caso. Iba a decir, no hacerles caso. No, no, no. no, no lo no, contrario, no, no. no hacerles caso a Ajá. esas invitaciones, porque en muchos de los casos tienen razón. Estoy, estoy mal en lo que informé y al hacer la corrección, o, en su caso, la aclaración, lo que voy a provocar es que no trascienda la fiscalización a un nivel en el que voy a encontrarme quizá con una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o una eh, revisión electrónica, en donde ya la facultad de comprobación ya no es amigable y entonces vienen eh, consecuencias mucho más graves y una atención que hay que tenerla eh, un año, por ejemplo, si es una visita domiciliaria para entregar información y ver qué es lo que van a encontrar de todo lo que revisen. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eh, que el estar al corriente, el hacer las cosas bien, pues va a provocar, en la medida de lo posible, que me estén molestando, ¿no? Eh, eh, porque luego ocurre como con los papás, ¿no? Que dicen, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién se lo comió? ¿Quién lo rompió? Dime por la buena. Ahorita estamos platicando bien. Si yo te lo encuentro, si yo te digo, si yo lo localizo, entonces, eh, bueno, pues hay que tener esa, esas precauciones, esas delicadezas de acercarnos a la autoridad para corregir, incluso en el sentido de la aclaración, ¿no? De, de decir, no lo hice, yo no me lo comí y aquí está la documentación comprobatoria. Uh -huh. O si lo tengo, pues a lo, a lo mejor hacer mis verificaciones de control interno para que. Mis políticas de registro, mi, eh, 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 la emisión de los FDIs, que, que decíamos que creo que por ahí está partiendo la autoridad eh, en estas revisiones digitales, sobre todo, eh, que estén correctamente emitidos, que tenga congruencia, ¿no? Simplemente si digo que, que todos mis FDIs se emitan como eh, eh, PPD y estále cambiando, bueno, pues ahí, ahí puedo tener este, alguna, alguna circunstancia. Entonces, bueno. Sí, es que hoy en día, amigos, es muy importante siempre ubicar. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, digamos, todo el pueblo latinoamericano, es que hay una tendencia hacia la indisciplina. No oh, oh. hay, hay países que se caracterizan por la disciplina, los japoneses, los alemanes, traen un esquema de disciplinario muy importante. Nuestro país, junto con de aquí hasta la Patagonia, se ha detectado, no porque lo estoy diciendo yo, hay estudios donde se habla precisamente de que somos muy chicharacheros, nos gusta la música, nos gusta el reventón, pero en temas de disciplina nos cuesta mucho trabajo darle seguimiento. Implementación, somos rapidísimos, planeamos rapidísimos, pero darle seguimiento a los programas implementados de pronto cuesta trabajo. Entonces, ¿esto qué lleva? a que esto se va a reflejar, en, se refleja mucho en nuestras empresas, se refleja mucho en nuestra contabilidad. Y eso, pues, provoca en un momento dado que precisamente hoy en día, con todas estas herramientas que tiene la autoridad, pueda detectar fácilmente alguna, in, alguna diferencia en el pago de impuestos. Por ejemplo, un, voy a hacer un símil, voy a poner un ejemplo similar. A las personas mayores de 40 años nos dicen, vete a hacer tu estudio de sangre porque es una tendencia de que puedas tener triglicéridos altos, colesterol o estés sufriendo de, hiper, de hipertensión. Vas al médico y esto lo tienen muy, muy estudiados los médicos. Y te dicen, no, pues si sí, trae triglicéridos altos, trae <laughs> colesterol alto y ya trae primeros signos de, de este, hipertensión. Aquí le va la medicina. ¿Qué pasa con muchos de los pacientes? La primera semana se lo toman, la segunda semana se lo toman y ya la tercera lo dejan. Ya me siento bien, estoy bien. Lo dejan. Entonces lo único que van provocando es que se acelere el proceso de una enfermedad que se pudo haber alargado, que se pudo haber evitado, pero esto lleva a que se... Deje. De y esto hemos platicado con médicos que son nuestros clientes, neurólogos, cirujanos, que de pronto dicen: Llegan los pacientes, se someten a operaciones, se recuperan y dicen: No me volveré a pasar. Y los ves dos años igual. <laughs> los ves dos años igual. Entonces, esto se traduce tristemente en nuestra operación administrativa contable. Por eso, de las soluciones que les dijimos que vamos a tener al inicio, es primer paso. Tiene que venir la autorrevisión y eso cuesta mucho trabajo porque de pronto entras a las empresas. No me dejarán mentir, mis estimados maestros, te invitan, oye, ayúdame a hacer una revisión, vamos a hacer una auditoría. O bueno, ni auditoría, dame una revisión de cómo está mi información. Y te das cuenta que traen una serie de faltas de controles internos que ha provocado voluntariamente, involuntariamente, pues a un pago de impuestos menor o a lo mejor a veces, muchas veces también más alto. Cuando dices, mira, hay que hacer correcciones, vamos a empezar con la medicina, vamos a tener que meter este control, te vas a tener, tu socio no vas a poder agarrar dinero de la empresa, tu personal lo tienes que tener desde un contrato laboral, pagar en tiempo y forma, sus prestaciones adecuadas, y es donde los socios empiezan, ¡híjoles! ¿Cuánto me va a costar? No, pues tanto. Oye, la medicina está muy cara, no hay manera de seguir como estamos, como que no pasaba nada. Nunca me ha revisado. Hoy, ¿nunca me he revisado? Esto es como aquella, aquella típica frase. Aquí siempre la hacemos igual. Eso es malo desde la casa hasta la empresa. ¿eh? Eso de sí, que pero... aquí lo hacemos igual, eso es gravísimo. Entonces, hoy la autoridad al río revuelto, aquella vieja frase que dice río revuelto, ganancia de pescadores, pues se está manifestando. Porque hoy la autoridad dice, ah, pues mira, tengo una base de datos donde hay inconsistencias. No me han pagado bien los impuestos. No me han pagado bien las retenciones. Pues mándales cartas de invitación. ¿Cómo ves, mi estimado maestro? Bueno, es que mira, esto es todo un tema, esto de la similitud con las enfermedades. Las empresas se enferman, sí, claro, y, y una ah, de sí. ellas es el hecho de que no 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 se no tienen muchos empresarios la cultura y, y en general los contribuyentes, ¿no? Ah. Cualquier profesionista que no es empresario eh, que no tiene esa cultura de estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Eh, yo he hecho estudio, por ejemplo, de clientes nuevos que llegan al despacho, cómo es que han llevado a su situación anterior. Y resulta que se han gastado más pagando recargos de actualización que de haber contratado a un buen equipo de contadores para que les lleven a cabo bien la información. Tienen a uno que apenas si puede con la información, y como no le da tiempo, porque tiene que ver el tema fiscal, la contabilidad, el tema laboral, es todólogo Todo en logo esa empresa, en empresa. Y pues no le da tiempo de presentar a tiempo declaraciones y se pagan recargos de actualización. Entonces, cuando se hace esa valoración, uno dice, bueno. Eh, no es posible que no se den cuenta que pagan más con recargos, actualización, que de formar un equipo, un buen equipo de trabajo, que les lleven las cosas bien y que estén eh, pues, tranquilos, porque cuando llega un problema de este tipo, eh, una auditoría, una revisión... Eh, quienes son, digamos, los nuevos en esas, eh, en, esos, eh, sí, en esas sí, situaciones, sí. es un estrés muy difícil, dependiendo muchas veces del temperamento del empresario. Pero hay quienes no sí. duermen, hay quienes no comen y están sí, pensando esperaban. y, y te hablan sí, a cada esperaban. rato. y Te dicen, oye, ¿cómo va? ¿Qué me, ¿Nos van a revisar? ¿Qué va a pasar? Este, ya arreglaste y resulta que les determinan créditos que resultan problemáticos más adelante. Así es. ¿no? Pues sí, amigos. Entonces, bueno, pues no nos estresemos. También nuestros amigos que nos están viendo, no se <laughs> estresen. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a seguir platicando de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y bueno, pues continúen con nosotros. En un momento regresamos. Gracias por su amable audiencia. auditorio, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos han despegado. Tenemos un tema y unos eh, aquí expertos que se la saben de todas, todas y que nos van platicando sobre las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Bueno, pues, eh, queridos amigos, estamos eh, con este tema con Miguel Ángel Hernández Yescas sí, y con Miguel Ángel Suárez Amador y bueno, pues, eh, invitados de lujo y que nos están platicando de este tema. Entonces, en esta primera parte hablamos de las generalidades, que si la constitución, que si la autoridad tiene esas... Eh, eh, Facultad. esas facultades para acercarse ¿Cómo? y ahora un poco el cómo lo va haciendo, ¿no? Cómo se va acercando, eh, que si es, que si la carta de, eh, carta de invitación, que si la vigilancia profunda, que si las revisiones de gabinete, que si la visita domiciliaria, más lo que se acumula esta semana. Entonces, bueno, pues eh, eh, más lo que tras bambalinas haga. Cuando esté preparando esas, esas revisiones. Entonces, bueno, en ese sentido, podríamos ir a ver cartas de invitación, decía el maestro hace rato. Bueno, pues hay que atenderlas, que eso es lo, lo primero. Y hay que atenderlas, creo que en dos, dos perspectivas, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Con la autoridad para aclarar el punto para, y hacia adentro en el caso de la corrección. ¿no? Sí, recordemos, amigos, primero que nada, como bien señaló el maestro Miguel Ángel mm -hmm. Suárez, el que te llegue una carta de invitación no es un acto de fiscalización, por lo tanto no hay multa. Pero el contenido de la carta eso es lo que sí te puede llevar a una sanción. Que te estén diciendo que tres diferencias en los pagos, pues te puede llevar a una sanción. Paso número uno. Paso número dos. La autoridad necesita una base de datos, otra vez regreso. Base de datos que nosotros vamos generando en el día a día, con nuestros FDIs que emitimos. Los que recibimos, la información bancaria, las declaraciones que presentamos, información internacional también puede ser, comercio exterior, notarios y demás. Entonces, hoy la autoridad se llega de esa información, siempre y nos maneja en el código fiscal, que con base en la información que tenga podrá hacer los cruces. Esto es de una reforma de hace casi 10 años, aquella famosa reforma fiscal digital del presidente Enrique de Peña Nieto, que nos viene a que se promueve en 2000, 2013, empieza en funciones 2014, pero se hablaba de algo muy especial, porque es pues una auditoría directa, ya la conocíamos, una auditoría de gabinete, que ¿cuál es la diferencia? Que se llevan los papeles a la oficina del SAT. Pero llegó un nuevo concepto, revisiones electrónicas. Para poder comprender el concepto de revisiones electrónicas significa que la autoridad nos puede revisar sin que sepamos nosotros. Hoy sea, ahorita nos puede estar haciendo cruces de información a través de sus políticas y procedimientos internos y nosotros no estamos enterados. Nada más nos llega pues, el aviso: te encontré diferencias de acuerdo a mi base de datos y tienes 15 días para pagar, defenderte o a ver qué procede. El punto es que para poder comprender esto, amigos, quisiera poner otro ejemplo. Uh -huh. Me gusta hablar con, con ejemplos también. de la vida diaria, de y todo. Porque pues, al final es como lo podemos ir comprendiendo un poco más. Y es como se van a identificar nuestros amigos. Y como se van a decir, yo soy, ¿no? Sí. Uh -huh. Antes, por ejemplo, tú te salías de tu casa y nada más avisabas: pues voy a trabajar, voy a estar con un cliente, y pues partíamos de un principio de confianza. Está bien. Llegaron los celulares y pues empezó el tema de localización. A ver, te fuiste con tu cliente, a ver, márcame o nos marcaban. Luego llegaron dentro de los celulares, mejorían las camas. Pero hay una función que es de, de geolocalización, que te puede ubicar. El tema es que hoy, por ejemplo, para hacer el símil, tu pareja puede instalarte una aplicación donde puede ubicarte los trayectos, el lugar en el que estás, los tiempos y cuando regresas. Y muchas ocasiones ni tú enterado estás. Te metes a bañar, a saludar, tic, 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 tic. le hacen y le bajan la aplicación. Y tú andas por todos lados como Dios te dé entender. Y de pronto recibes la llamada: Oye, ¿dónde estás? Hoy hay que decir la verdad. Porque si están hablando, es porque algo saben. ¿Y a qué voy? Que si sí actúa más o menos la autoridad hoy. Hoy la autoridad es, tengo la información, y ya cuando te manda carta de invitación es porque, a ver, Miguelito, creo que hay una diferencia. Pero te lo dejo a tu consideración. Y entonces, primero, uno, cuando ve un documento, dice Servicio de Administración Tributaria, ¿y tu nombre?, Aquí en China, cualquier contribuyente se friquea, como dicen los jóvenes. Sí. O sea, mínimo una colitis nerviosa, sientes un vacío en el estómago, y dices, Ay Dios, ya me agarraron. Y Aquí creo que la vale YouTube. la pena. Y, y a nuestros amigos hacerles como el señalamiento particular. Y ahorita que estás diciendo cartas de invitación, eh, algún mensaje por el bosón tributario y sí. demás. O incluso cuando llegan las visitas domiciliarias que las verifiquen, que nuestros amigos verifiquen mm. que sean auténticas. Porque, por ejemplo, de repente llegan con el documento, lo presentan, trae mi nombre, trae así físico, llega alguien uh -huh. que según trae una, una identificación de SAT medio borrosa, pero la trae, y resulta que entran al en domicilio y el asalto. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, se comprueban. En el caso de, de las digitales, el phishing. ¿no? O sea, es, eh, toque usted el link aquí para que vea qué se le está requiriendo. No, sino que las comprueben, que las verifiquen, que entren en el bosón tributario, que vean la manera de comprobar que es algo real. Creo que ese sería un punto también importante para que no caigan en algún robo de identidad, robo de información y que ya que se protegieron por esa vía, entonces ahora sí vean lo que les está pidiendo la, las diferentes autoridades fiscales, porque estamos hablando en general del SAT, uh -huh. pero algunas otras autoridades, eh, bueno, por lo que están haciendo, siguen el camino como el Seguro Social o las tesorerías locales. Por ejemplo, ahorita nuestros amigos en particular que tienen placas del Estado de México que están en el proceso de reemplacamiento, si no cumplen, ya hay una, hay las letras chiquitas que dicen, ok, si quieres, no pagues, pero te voy a mandar el buro de crédito como consecuencia. Ni siquiera te multo ahorita. Cuando vengas te cobro actualización, te cobro recargos y aparte te mando el buro. Oye, pero si tengo mis tarjetas de crédito y todo bien, sí, no, no me importa, vas a tener un crédito fiscal, el cual va a tener una opinión de cumplimiento mala o bueno, una uh, opinión de cumplimiento negativa y por el otro lado voy a estar en el borro de crédito con una nota que va a impedir que me presten dinero. Entonces, bueno, ya, ya que lo revisamos, entonces ahora sí ya regresamos acá, mi querido amigo. No, con la, o, sea, la, o sea, me espantaste. Como, oh, ya, ya. Perdón, amigo, perdón. Fíjate que. Eh, sí, adelante. Amigo, en en todas favor. estas facultades de las que hemos hablado, en el año 2009, eh, nace, si no me equivoco, más o menos por esos años, un programa del SAT que se le denominó Caída de Recaudación actualmente se denomina eh, programa de vigilancia profunda. ¿En qué ha consistido este, este programa que anteriormente era ilegal porque no estaba regulado en ley eh, la autoridad detecta diferencias, declaraciones no presentadas, omisiones en el pago de alguna contribución o en su caso irregularidades en el cumplimiento en el pago de los impuestos ¿no? Si tú venías pagando eh, pues regularmente una cantidad y de repente bajaba, este, entrabas al programa. Eh, ese programa ha sido muy funcional para la autoridad porque te manda este, una invitación para que acudas a sus oficinas. Llegas, te haces una presentación y te muestra ahí la radiografía de todo lo que has hecho y lo que no has hecho. Entonces, uh -huh. eh, te dan 10 días para que tú puedas hacer la contestación, aclaración correspondiente y con eso, pues, evitas que esto trascienda a una, a una fiscalización mayor. Eh, estos programas, eh, yo he hecho, voy a decirlo una clasificación interna muy propia, en donde ya hablamos de facultades de gestión, facultades de comprobación, pero yo también eh, le he puesto el nombre de facultades de presión por parte de la autoridad fiscal. ¿A qué me refiero? Resulta que el día de hoy, si un, comprobante, un contribuyente quiere emitir un comprobante fiscal digital, debe de solicitar un certificado de sello digital, el cual... En términos generales y para mejor entendimiento de los que nos están viendo, es una firma electrónica para firmar facturas electrónicas, para firmar documentos digitales, eh, particularmente el CFDI. Eh, si la autoridad detecta omisiones, irregularidades, diferencias en mis declaraciones o simplemente declaraciones no presentadas, puede existir una restricción in, o una cancelación del certificado de sello digital. Esto al final del día es una medida de presión para que se corrija el contribuyente en su cumplimiento, porque si yo tengo declaraciones no presentadas... Eh, y me notifican una restricción de sello digital, yo no puedo facturarle a mis clientes y eso va a provocar que no venda porque muchos clientes no me pagan si no les entrego el comprobante, no me aceptan la mercancía si no les entrego el comprobante. Entonces es una medida de presión que ha resultado muy efectiva para la autoridad porque en cuanto te restringen el sello digital, apareces, corres, apareces, te corriges y pagas lo que tienes que haber pagado, presentado lo que no has presentado. Entonces, esa es una medida, ha sido una medida de depresión verdaderamente efectiva, la cual pues yo creo que como recomendación para todos los que nos ven, eh, importante que estén regulares en su situación fiscal, eviten tener diferencias, va a ser imposible, eh, y esto lo digo por, por la práctica que yo, o en, lo que yo he visto en la práctica, es imposible que no tengas diferencias, pero mientras hagas las cosas de la mejor forma, lo que va a ocurrir es que en la medida de lo posible vas a tener menos diferencias o las que tengas no van a ser imputables a ti, sino a un tercero que probablemente haya sido el que no hizo las cosas como debió haber sido. Con estos programas de gestión eh, que tiene la autoridad, eh, el contribuyente se puede ahorrar mucho tiempo, mucho recurso en, un, eh, en, en, un, en una corrección anticipada antes de que llegue una auditoría fiscal. Cuando llega una auditoría fiscal, ya es un problema en donde hay que atenderlo, hay que este, suministrar información. Si no entrego información, ya tengo sanción, ya tengo multa. Y si no entrego información o no la atiendo correctamente, incluso podría tener eh, eh, la aplicación de medidas de apremio. Cuando la autoridad detecta que el contribuyente m, obstruye el inicio o el, eh, el seguimiento a sus facultades Exacto. de comprobación, puede llegar y bloquearte tu cuenta bancaria eh, como medida de presión para eh, pues, provocar que atiendas ese, ese, esa, ese, ese actuación. Pero bueno, es importante que pues, sobre todo lo conozcan, ¿no? Quienes nos están viendo. Es. Ahora, como, como solución, amigos. Ya, escuchar todo esto, pues llama alguno de ustedes ya habrá dicho, ya me dio colitis nerviosa o ya me puse nervioso, o ya me dio miedo. No, tengo miedo, tengo Entonces, miedo. Pues miren, véanlo de esta manera. Una solución. Al final del día, pues lo pasado, pasado. O sea, lo que hiciste 2023, 22, 21, 2019 Si cometiste errores, pues ahorita no hay más que aplicación de correcciones. Tienes que corregir, tienes que subsanar. Si el autor lo detecta, tendrás que hacerlo. Pero ¿cuál es lo que hoy puedes hacer? ¿Cuál es el remedio que hoy sí puedes atender? Lo que vas a hacer hoy, te va a repercutir hacia el futuro. Entonces, como bien lo señaló el maestro Miguel Ángel al inicio, hay ocasiones en que te vale más generar un buen equipo de trabajo, contratar un buen equipo de trabajo, generar buenas políticas, cumplir con tus obligaciones, porque eso sabes que para el futuro te va a disminuir las diferencias, te va a generar menos actos de fiscalización, te va a generar menos actos de, de molestia por parte de la autoridad. Pero si sigues sí igual, pues es como regresamos al ejemplo del médico. Si no dejo de comer garnacha, si ya sacaron mis estudios médicos y me dijeron, tienes alto los triglicéridos, el, que el colesterol y tres principios de hipertensión, y no hago cambios, y sigo con la carnacha, la pizza, los tacos, los tamales, toda el la exceso. vitamina T, pues esto te va a llevar que en menos de 10 años o menos de 5 años, igual y te vamos a extrañar. Entonces, va a pasar lo mismo con, con la autoridad, por eso hay que ser muy cuidadosos. Ahora también hay que recordar. Que nuestra autoridad tributaria hoy se está valiendo de otras legislaciones. Recordemos que en junio, y esto por eso el comentario, en junio sale un decreto en materia de la ley de trata de personas. Y esto diríamos, y eso que tiene que ver con el tema fiscal y lo que estamos hablando, pues, ni siquiera manejamos este concepto. No, lo que pasa es que hace una referencia en tema laboral. Que si en un momento dado un patrón, un contratante, un patrón, eh, le, le hace trabajar más horas de las obligadas por la ley federal del trabajo a su trabajador. Estamos hablando de 48 horas a la semana. Si ese patrón hace trabajar más de esas horas a los trabajadores, ¿qué puede pasar? Que en un momento el trabajador se puede quejar de trata de personas. Y entonces ya lleva un tema más agresivo. Entonces, de un tema laboral, de un tema fiscal, se puede cometir hasta en un tema penal. Sí. ¿Y todo por qué? Pues porque a lo mejor no obedeciste tu reglamento interno, porque de pronto no cumpliste con la normatividad interna en materia de cumplir horarios. Por eso hoy más que nunca pues, tienes que saber a qué horas entran, a qué horas salen, los horarios que se establecen. ¿Para qué? Para que no me a caer en ese supuesto, hay que ver las variables, acércate a tu contador, acércate a tu abogado, porque hay variables que si se cumplen, puedes caer en ello. Entonces, es muy, muy importante hoy no solamente dominar fiscal, contabilidad, no solamente es hablar de código IVA y CER, de sus reglamentos, resolución miscelánea y demás sino también hay que ampliar el panorama porque necesitamos conceptos jurídicos el maestro Miguel Ángel estudiante de la Facultad de Derecho el maestro Levy ¿por qué? Porque nos lleva a que tenemos que ampliar nuestros horizontes y hoy eso pues nos lleva a que también tenemos que estudiar informática la inteligencia artificial que hoy se ha implementado que la única diferencia con la con la, la informática es que tienen más capacidad en la inteligencia artificial de revisar y de tener mayor capacidad de análisis y revisiones de información entonces pues nos y aquí una, una pregunta y aprovechando de, de, de tu nuevo hijo, que para que nos presumas un poquito ese, ese nuevo hijito, ¿cómo se llama tu, tu, tu hijito? Este, inteligencia, inteligencia artificial aplicada a, la, a los contadores. Ok. Uh -huh. Y entonces la autoridad utiliza la inteligencia artificial. No, la, la uh hubo uh -huh. Bueno, la inteligencia artificial, la otra, uh -huh. bueno, la otra también, porque si no, ¿cómo cobraría? No uh -huh. la utiliza en. Eh, eh, para efecto de fiscalizar a los contribuyentes. Sí, solamente la, artificial. la artificial. <laughs> No, Saludos a nuestros amigos de las diferentes autoridades fiscales, particularmente a los del SAT. Con ah, todo mucho respeto. Sí, sí, por supuesto. También nos, a nuestros amigos de Seguro Social y de no, sí, Seguridad no Local. InfoNavid y la lista larga. Así es. Sí, eh, pero aquí el punto, amigo. Eh, sí utiliza la, la inteligencia artificial ahora. Sí, sí, lo he utilizado, menciono nuevamente, la OCDE implementó un programa desde hace un par de años donde buscó la digitalización de las administraciones tributarias. Se reúnen para ir intercambiando experiencias, para ir viendo sus evaluaciones, cómo van avanzando. Y México, pues, no ha sido la excepción. Tampoco nos hemos punta de lanza, pero pues tampoco nos estamos al último. Sin embargo, se sí ha venido trabajando en este proyecto. Podríamos hablar, si quieren, desde los 90, donde empieza todo el esquema del nacimiento del SAT, hablar del 2000, cuando empieza el tema de la firma electrónica, de la clave SEC, de las primeras declaraciones electrónicas. Podríamos hablar de 2014, donde viene toda la reforma fiscal digital para el contribuyente, con la aplicación de los comprobantes fiscales digitales, sus complementos y demás, y que hoy pues, se ve plasmado. Porque antes se escuchaba, ¿no? Como que era un rumor, uh -huh. radio pasillo. Es que el Sad está utilizando inteligencia artificial, pero no había más que los estaban adentro lo confirmaban y si tenías algún conocido, pues te decía sí o no, que la mayoría de los te decía que sí. Sin embargo, ya hay un documento que emite nuestra autoridad tributaria que se informe, informe que se llama informe tributario y de gestión y esto lo saca cada trimestre. Y adicionalmente saca un plan maestro de fiscalización. Este lo saca anualmente. Y en los dos, en, más bien en el plan maestro, nos dijo: Voy a utilizar inteligencia artificial para mejorar la fiscalización. Nuestra presidenta electa lo menciona también de manera indirecta al, mencio, al decir: No va a haber reforma fiscal. ¿Por qué? Porque, y cuando habló con la, 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 CC, la CC, este, el Consejo Coordinador Empresarial, Impresión. el CCE, les dijo: No hay reforma fiscal, así que siéntense tranquilos, no va a haber cambios en este aspecto, pero seguiremos con la eficiencia recaudatoria. Entonces seguirán aplicando las herramientas de inteligencia artificial. Un ejemplo así muy sencillito. Amigo, que nos estás escuchando, nos estás viendo, lo puedes hacer. En el informe, tributa en el informe tributario de gestión, nos señalan cuántos FDI se emiten en promedio por segundo en este país, con todo y crisis, ver, dinos, y nos, sino, nos lo, habla más cifras, o menos de 320, 320 CFDs por segundo, okay. o sea, ahí van incluidos de ingresos, de egresos, de con complementos de, en nómina, carta aporte comercio exterior, de etcétera, todo. de todo, entonces tú, haz tu operación, 320 CFDs por segundo, por 60 segundos, para hacer un minuto, por 60 minutos para hacer una hora. Por 24 horas para hacer un día. Por 365 para hacer un año. Y estamos hablando de 12 mil millones de CFDIs emitidos. Hoy la autoridad tiene capacidad de lectura de esos CFDIs. Lo que hace 10 años hubiéramos dicho, "No, nah, ¿Cuándo va a llegar una con computadora? Pero hoy la tiene, es fíjate que eh, si nosotros, eh, por ejemplo, hacemos una revisión, un análisis de lo que fue la ley de ingresos de la Federación. A partir del año 2014, 14, a sí. la fecha, Ajá. resulta que no hemos tenido en varios años modificaciones fiscales impactantes, eh, no tanto como la del 2014. Pero resulta que el nivel de recaudación siempre ha ido hacia arriba y superando el nivel de inflación. O sea, si la inflación va por este en un 6, un 5, los niveles de recaudación se van al 10, al 12, años este, muy, muy prósperos, y cada año se superan las metas de recaudación. La pregunta es por qué eh, cuando en sexenios anteriores o antes del 14, no uh -huh. quiero hablar de sexenios porque ya han trascendido uh -huh. dos. Eh, en, antes de esta reforma 2014, generalmente los niveles de recaudación eran los inflacionarios, ¿no? Se actualizaba uh -huh. solamente con la inflación. Si le quitabas la inflación, la realidad es que no había incrementos recaudatorios eh, respecto de años anteriores al 14. Llega la reforma 2014 eh, y entonces se incorpora comprobante fiscal digital por Internet. Se incorpora contabilidad electrónica, se incorpora revisión electrónica, restricción de sellos digitales y algunas otras modificaciones que han contribuido. Y entonces, en ese análisis que les digo, ustedes revisarán que... Todos los incrementos de recaudación son hacia arriba, hacia arriba, y no han dejado de incrementarse. El último informe que se presentó se superó la meta respecto del año anterior y se sigue superando. No hay modificaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La autoridad está ocupando con mucha más eficiencia la información que le llega. A través del CFDI, a través de los notarios, lo comentabas, Miguel, a través de la contabilidad electrónica, a través de los terceros, de las informativas y de todo, todo lo que estamos haciendo. El día de hoy, la autoridad tiene conocimiento de mucho de lo que hacemos. Eh, en el pasado, me han platicado, amigo, Cuenta la que nuestros antepasados <laughs> solían tener la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal, lo cual siempre ha sido un mito, ¿no? Claro. El día de hoy, la autoridad. Bueno, eso no era tiene... aquí en México, perdón, pero no. no. No, no, no. No se han platicado. No, no se han platicado. América, México. Antes era mucho más sencillo, eh, pues, que no te ubicaran porque no había tanta información. El banco no informaba, no había CFDIs. El día de hoy las instituciones de crédito le informan a la autoridad lo que pasa por tus cuentas bancarias. En la mañana se enteró que fuimos a desayunar y así, con es, quién fuimos a desayunar sí, y qué pedimos. Un comprobante y sabe cuánto no. te gastaste, qué pediste, qué consumiste. Todo, prácticamente todo, todo lo que hiciste. Eh, si yo deposito dinero en, en mi cuenta bancaria en efectivo, eh, más de 15 mil pesos, el banco está obligado a informarle a la autoridad ese movimiento. Eh, que le paga la tarjeta de crédito porque la ocupé para irme de viaje y el banco no me perdona, entonces le tengo que pagar. La autoridad tiene esa información. Entonces, hay un sinnúmero de documentos y de información que la autoridad utiliza con mucha más eficiencia para verificar el cumplimiento. Eh, quienes no hacen las cosas bien son indudablemente los que van a tener más problemas. Eh, les digo, antes eh, de esta reforma era mucho más sencillo eh, pues pasar desapercibido. Ahorita ya no. Eh, si yo quiero participar en un proceso eh, de licitación, eh, y tengo opinión negativa. Se eh, me cierra la puerta. Se cierra la puerta y no le vendo a gobierno. Es más, ni mis clientes me van a permitir tener operaciones con ellos, porque hay quienes hacen las cosas o tratan de hacerlo lo mejor posible, que dicen: A ver, si Miguel quiere ser proveedor, que nos traiga su opinión de cumplimiento. Y la es, verifico que está eh, correcta. Está negativa. No Fíjate que, que le editen, ¿no? no ha presentado <laughs> su anual, debe por ahí multas, tiene sanciones. Miguel, pues. Muchas gracias por participar, pero no podemos celebrar el contrato contigo. Entonces, ha sido un mecanismo de presión y que ha sido verdaderamente funcional para la autoridad. Sí, aquí en ese sentido, y, y trayendo a la mesa, invocando al maestro Ríos Blanquet, que dice: Bueno, pues eh, hermanos, eh, eh, amados los unos a los otros, el SAT y las autoridades fiscales que dicen. Contribuyentes, fiscalizados los unos a los otros. Sí. Sí, entonces, bueno, en ese sentido, precisamente nos cuidamos entre todos, ¿no? Uh -huh. De hacer las cosas bien, de tener buenas prácticas, de estar contribuyendo correctamente. Hay veces que, entre colegas en la práctica, me, me, ha, me ha tocado donde los asesores se acercan y dicen, oye, ¿cómo? A ver, tengo aquí este problema, tengo aquí este detalle, me quiero regularizar, o sabes que tenemos esta situación contigo cómo lo vamos a poder hacer para que cuando vayamos ante la autoridad, eh, eh, cumplamos correctamente. Pero bueno, pues muy bien, queridos amigos, pues nos quedan ya prácticamente ahí unos, unos minutitos, entonces vamos por las, por las conclusiones. ¿Qué les recomendarías a nuestros amigos eh, para que pues atiendan la fiscalización, para que, eh, eh, para que puedan dormir y estar tranquilos? Claro, mira, dos recomendaciones eh, para... Dos supuestos diferentes, ¿no? Si soy empresario, si soy contribuyente, no soy contador, desconozco del tema fiscal, esto no es pretexto para no estar al pendiente de lo que debo de cumplir, ¿no? Tengo que estar al pendiente, tengo que preguntarle a mi contador eh, si ya presentó mis declaraciones, cómo va, este, si no ha habido algo que yo tenga que hacer o presentar. Y para quienes somos contadores y nos dedicamos a esta rama, eh, importante, como comentaban, estar actualizados, tener presente todo lo que hay que hacer y, sobre todo, tener. Eh, tener eh, conciencia de que en cualquier momento pueden llegar cualquiera de estas invitaciones, facultades, y hay que tener la información y documentación en orden y como debe de ser. Eso al final del día va a dar a una seguridad para que eh, pues, no generemos problemas o no se genere problemas en una revisión pues, ya formal por parte de las autoridades. no Y entenderlas también, por último, es su trabajo, es parte de sus funciones. Y eh, pues bueno, atenderlas correctamente. Mi querido amigo, pues vamos por las conclusiones rápidamente. ¿Qué les puedes decir a nuestros amigos como recomendaciones para que estén preparados ante la fiscalización por parte de las autoridades fiscales? Control interno, control interno y autodisciplina. Ya lo que hiciste en el pasado, si lo hiciste mal, acéptalo, ni modo. Que tienes que pagar una diferencia. Ni modo. Velo como un financiamiento. Un financiamiento que hoy la autoridad te dice: Pues me debes con actualizaciones y recargos y nos quitamos de problemas. No generes más problemas. Lo que hagas hoy hacia el futuro te va a super ayudar. En la medida que hoy te autodisciplines, que cumplas y como bien lo dijo el maestro Miguel, tengas un buen equipo de trabajo, tengas un buen asesor, tengas un buen contador capacitado, actualizado, pues te va a poder evitar y disminuir actos de fiscalización por parte de la autoridad. Y por supuesto, no se te olvide siempre tener tu pasaporte abierto, vigente, con, con 10 años si es posible, a okay. ser más caros, antes de que suban más. Y, tener un boleto de avión abierto con tarjeta de crédito para cualquier lugar. Y si es un país donde no haya temas de extradición, mucho mejor. Pues por sí. allá, por, por África o, o... Para acelerar, vacacionar no y Para vacacionar, sí. relajarte, te vas a un safari, igual te quedas por allá claro. y ya lo vas a poder disfrutar. Pero recuerden, amigos, es necesario la autodisciplina. En la medida que podamos ser más autodisciplinados en todos nuestros aspectos de vida, lo vamos a poder lograr. Hoy la autoridad es como nuestra esposa. O para los que no son casados, pues, su futura pareja que puedan llegar a tener. ¿En qué aspecto? Te pueden estar vigilando y tú, y tú no te das cuenta. Entonces, más vale portarse bien, hacer las cosas bien y evitar los problemas en el futuro. Perfecto, mis queridos amigos. Bueno, pues no me resta más que agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros, que hayan vertido esta información, este conocimiento para nuestros amigos. Y bueno, pues agradecerles, además de su participación, a nuestra amable y querida audiencia que hayan estado con nosotros este día. Recuerden, muy importante. Cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Estaremos en breve con la segunda parte de este programa. Tengan una excelente jornada y nuevamente gracias por su amable audiencia. Hasta pronto.